Soy el doctor Ricardo Lauzurica, nefrólogo. Soy el jefe de la unidad de trasplante renal y pancreático del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Pues muy sencillo, cuando yo acabé la residencia, que la hice en Puerta de Hierro, en Madrid, hace ya bastantes años, me fui directamente al Hospital Necker de París, que en aquel momento, y actualmente también, es uno de los hospitales líderes en el mundo del trasplante. Y me formé, después de mi residencia en nefrología, durante año y pico, en el Necker, en el campo del trasplante. De París me vine al hospital actual, donde ya llevo ya casi 30 años, y precisamente montamos la unidad de trasplante renal en el hospital. Y así es mi vida, es decir, desde el comienzo de la unidad de trasplante, que es pues, como yo creo que 26 años, actualmente pues, llevamos como 1.600 trasplantes, pues ahí estoy, trabajando. A ver, yo elegí trasplante, aparte de que he contado mi trayecto, porque he tenido la suerte, no todo el mundo puede trabajar en trasplante. Tú te especializas en un hospital grande y no todo el mundo puede trabajar en un hospital que tenga unidades de trasplante. Y entre otras cosas la elegí porque para mí es el tratamiento perfecto, entre comillas, de una enfermedad crónica, que existen dos tratamientos magníficos que son la diálisis y el trasplante. No hay duda de que el trasplante es lo que da calidad de vida al paciente y es la cosa más agradecida que yo he podido conocer. Empecé de esta forma y continúo. Mis expectativas, lo que ha cambiado el mundo del trasplante tan rápidamente, fundamentalmente en el fenotipo del paciente que trasplantamos. Ahora trasplantamos gente de 80 años, de 82 años, trasplantamos en mi hospital hace poco tiempo un paciente y eso era inimaginable hace, yo qué sé, 6 años. Las claves del éxito español existen, es una frase repetitiva desde muchos foros, en el concepto y en el modelo que tenemos de gestión de la unidad de los trasplantes desde hace años y a través fundamentalmente de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes. Yo, que además he trabajado toda mi vida en Barcelona después de la especialidad, tengo que hablar también de la Organización Catalana de Trasplantes, que fue una predecesora de lo que es la actual ONT, y es cierto. Y eso hay que reconocerlo. Ese es el modelo a seguir, y que lo están copiando muchos países del mundo, y reside en la voluntad de que somos un país muy generoso, que damos mucho, y que además tenemos un método o métodos de detección hasta en el hospital más pequeñito de los posibles donantes. Esa es la clave del éxito. Lo más gratificante es ver un paciente que desea fervientemente un tratamiento para escapar de la diálisis. La diálisis, yo siempre digo lo mismo, yo que hago trasplantes, la diálisis, y eso se lo recuerdo siempre a los pacientes, es un tratamiento muy bueno para una enfermedad mortal. Si no existiese la diálisis, el paciente moriría. Pero es que además de la diálisis está el trasplante. Y eso da una expectativa de vida y una calidad de vida que no tiene color. Sí, y en eso estamos. Es decir, nosotros hemos pasado de trasplantar menos del 2-3% de trasplante de vivo hace poco tiempo, pocos años, a empezar a estar en esas cifras que, partiendo de lo que partíamos, son importantes. Aquí se hizo, o siempre se ha comentado que el poco trasplante renal de donante vivo que hemos hecho era precisamente porque había mucho trasplante renal de donante cadáver. Y de alguna forma evitábamos un tratamiento que era bastante mejor, el trasplante de vivo es mejor que el de cadáver, pero que de alguna forma pues gestionaba de hacer más estrés un poco al nefrólogo. Cuando un trasplante renal de donante cadáver se pierde, tenemos un problema tremendo y nos duele muchísimo, pero cuando es el de vivo, el sufrimiento ya no del paciente, sino del nefrólogo que lo lleva es muchísimo peor. Y vimos que ese modelo tenía que cambiar. Y desde hace no muchos años, insisto, 5 o 6 años, estamos intentando incrementar el trasplante renal donante vivo. Eso es muy fácil en la gente joven, porque la gente joven o se trasplanta de vivo o espera más tiempo, porque el perfil del donante cadáver ha cambiado mucho. Tenemos ahora donantes de cadáver, es un perfil de gente de más de 60 años que mueren de accidentes vasculares, cerebrales, es decir, es un donante que no es el perfecto para una persona muy joven. Y aquí está claro, pero es que ahora, por ejemplo, a todo paciente que ingresa
en diálisis o en prediálisis, independientemente de la edad, se le ofrece la posibilidad de hacer trasplante renal de donante vivo si tiene un donante vivo. Y eso está en la fase de crecimiento. Absolutamente. Este es un tema que nos define perfectamente. Cuando otros países del mundo, pero del mundo occidental, de la Unión Europea, ven estas cifras de negativas familiares, se asombran. Hay países como Portugal, que también trasplanta mucho y tiene un índice de negativas familiares pocas, Croacia, pero el índice es espectacular. La gente se sorprende y eso es simplemente generosidad. Punto, no tiene otra forma. A ver, yo creo que en este momento, a excepción de determinados tipos de receptores que tienen particularidades especiales, fundamentalmente pacientes muy hiperinmunizados, que aunque existan protocolos de sensibilización siguen esperando más tiempo, realmente el tiempo de espera no es muy largo en cadáver. Entre el trasplante renal donante vivo, tenemos todos los programas, el de cadáver con donantes procedentes de mucho tipo de eso, en la sistolia, de todos los tipos, pacientes del programa de renal de donante vivo nacional cruzado, las desensibilizaciones en grupo sanguíneo no idéntico, en pacientes hiperinmunizados, estamos trasplantando cada vez más y cada vez más a gente más complicada y más difícil, y estamos reduciendo tiempos de espera. Desgraciadamente siempre hay pacientes que esperan más, pero que siempre tienen motivos muy concretos, que no es fácil. Y cuando tú estás en una lista de espera, el tiempo de diálisis es un factor muy importante, de peso muy importante a la hora de ser seleccionado para un riñón. Hombre, sí, y yo creo que lo tenemos, los médicos de trasplante. Es una de las características. O sea, yo siempre digo que el médico con insuficiencia renal crónica y su médico o de hemodiálisis o después de trasplante o que lo lleva en lista de espera es un médico de cabecera muy cercano, muy cercano. Consultan todo, tienen una confianza y una proximidad estrechísima. Eso en general, y desde luego yo hablo desde mi punto de vista y en la unidad de la que yo formo parte, eso está clarísimo. Realmente salvar vidas, privilegiado soy en el sentido de que ya tengo una edad y todavía sigo contento, yendo contento a trabajar y me satisface muchísimo mi trabajo. Eso mucha gente o muchas profesiones tampoco lo pueden decir. Y no precisamente por dinero. Mi profesión, el trasplante, es en un hospital público. Yo tengo un dinero público, de dinero público, y desde luego no es un problema de dinero. Es un problema de entusiasmo. Yo y todos los profesionales que trabajan en trasplante. Entonces, eso está y se da por hecho. La satisfacción es enorme y privilegiado, sí. Y después, lo que comento, que además el trasplante es un tratamiento que te da tanta satisfacción, porque ves al paciente tan bien, tan contento. Yo siempre digo que el trasplante que va muy bien, que gracias a Dios son casi todos, pues de una enorme satisfacción. Pero yo, por ejemplo, tengo la suerte de que incluso el trasplante que no va bien, o por el riñón o por el paciente, la dedicación que le haces, yo no conozco ningún paciente que no te siga dando las gracias precisamente por el esfuerzo, incluso el que va mal. Satisfacción enorme y privilegiado, por supuesto. Hombre, claro que me afecta, pero si a estas alturas, como profesional médico, me afectasen en extremo situaciones de este tipo o más allá, la muerte de un paciente mío, que me afecta solamente, sería tremendo. No podría ejercer mi profesión. Los médicos nos afecta todo, lógicamente, solo faltaría. Pero tenemos que seguir trabajando por el siguiente paciente. No hay vuelta de hoja. Bueno, pues lo valoro de la forma que en este momento un niño en España tiene todas las posibilidades, entre comillas, de ser trasplantado y de forma muy rápida. Porque tiene preferencia, sobre todo los donantes infantiles, y cuando digo infantiles, no hablo de niños de 2 años o donantes de 2 o 3 o 4 años, sino por debajo de 19 años. Hay que recordar que la edad pediátrica en España son los 19. Yo creo en el futuro de la medicina, porque si no estaríamos perdidos. Todos esos aspectos que acaba de comentar están en forma de investigación. Unas un pelín más avanzadas que otras, pero todavía de una forma básica. La traslación
de esa investigación básica al hecho real, como es llegar al paciente trasplantado, al humano, yo la veo todavía lejana. Pero yo me alegraría que dentro de un año o de cinco estuviese en marcha algún tipo de este proceso, ojalá, pero lo veo lejano.